En las montañas del interior de la península de Barbanza, en Galicia, se conserva una de las necrópolis megalíticas más espectaculares de Europa. En una superficie de 560 hectáreas hay 29 túmulos prehistóricos y algunas de las cámaras megalíticas más importantes de Galicia. La mayor parte, 19 túmulos, fueron construidos entre el 3800 y el 2700 a.C. Otros 10 son posiblemente más antiguos, construidos entre el 4400 y el 4000 a.C. Estos monumentos, mamoas en gallego por su forma abultada, fueron construcciones funerarias colectivas de época neolítica. Los megalitos son la primera arquitectura monumental del occidente europeo, una de las más antiguas formas de monumentalidad que aparecen en todo el mundo en los inicios del neolítico, justo cuando los humanos empiezan a domesticar el medio natural con nuevas prácticas de subsistencia más intensivas. Pero fueron mucho más que eso. Fueron los dispositivos culturales que permitieron imponer una ordenación humana, tangible y duradera al espacio y al tiempo, y construir el primer paisaje monumental. Las mamoas transforman el entorno en espacio humano mediante el control del lugar, la visión y el movimiento. Las mamoas crean una red de relaciones visuales que se apropian del espacio, estructuran la visión y orientan el movimiento. Las mamoas transforman el tiempo en temporalidad mediante el control del calendario y de los ritmos naturales y astronómicos. Las mamoas crean una red de orientaciones que marcan eventos astronómicos, solsticios y lunasticios. Las salidas y puestas de sol en el solsticio de invierno tuvieron especial importancia. Pero hay mucho más, porque los monumentos no son independientes del acto de pensamiento que los crearon. Estas relaciones espaciales y temporales formaron parte de un paisaje con un nivel de estructuración muy complejo. La línea de tránsito óptimo convierte la nebulosa de Mamoas en una ruta ordenada que marca las direcciones a los principales puntos de la península de Barbanza. La necrópolis está visualmente cerrada hacia afuera. Esta es una vista panorámica desde la Mamoa de Armadoiro, la de mayor prominencia visual de todo el conjunto. El uso de la topografía por la necrópolis conforma un espacio circular. Central para todo el sistema. Y hay otro en cada uno de los segmentos principales. Paisaje equilibrado
que introduce armonía en la naturaleza y la ordena según regularidades culturales. Este equilibrio se aprecia mejor al descomponer el modelo en los dos momentos a los que pertenecen los dos grupos de mamas que conforman este paisaje monumental. El número de mamas amarillas entre mamas azules es siempre el mismo. Este modelo materializa en el paisaje una forma determinada de concebir el espacio megalítico que es la misma que aparece en la arquitectura de túmulos y cámaras, porque ningún producto humano es independiente del acto de pensamiento que lo crea. Puede haber más. Volvamos a la realidad del terreno. Si este modelo fuese también la referencia para el paisaje megalítico a escala de toda la península de Barbanza. El esquema general de rutas megalíticas es el que ya se veía en el centro de la sierra. Un monumento central y cinco principales. Uno de ellos es el Dolmen de Axeitos. La cámara más importante es la última en la ruta, antes de llegar al mar. Está organizado el paisaje megalítico de Barbanza como una gigantesca ruta que conecta el interior o tierra de los vivos con el océano abierto o costa de los muertos.